Stupid Foco. Ya, espera. Ya que tiene. Marvel. Conker's Bad Fur Day fue un juego lanzado exclusivamente para la plataforma de Nintendo 64. Fue hecho por Rareware y fue vendido como un juego para adolescentes y adultos. El personaje principal es Conker la Ardilla, un personaje de Rare que ya había aparecido en otros juegos familiares, como Diddy Kong Racing para Nintendo 64 y Conker's Pocket Tail para Game Boy Color. Este juego presenta humor negro, violencia caricaturesca y un sinnúmero de parodias, además de lenguajes moderadamente ofensivos. En ese entonces, un juego de este tipo era clasificado bajo la categoría M, lo que quería decir que solo la gente mayor de 21 años de edad podría disfrutar de este juego. En el juego viajas por un sinfín de parodias bastante conocidas de películas, además de algunas situaciones dignas de ser vividas, momentos de acción y de risa, y camaradería. Camaradería que Conker estaría dispuesto a romper por el precio justo. El juego está dividido en chapters o capítulos, lo que quiere decir que cada aventura que vivas con Conker estará archivada como un capítulo, así que después, si llegas a querer repetir alguna de esas aventuras, solo tienes que ir al apartado de chapters y seleccionar el que más te guste. También nos encontramos con varios jefes, algunos de mayor o menor relevancia, pero siempre un reto divertido y a veces un poco tedioso. La idea principal de la aventura es rescatar a tu novia Berry, la cual fue secuestrada por una extraña piedra viviente mientras tú estabas en una cantina celebrando con gente que de hecho no conocías. Al final de la noche, Conker queda completamente ebrio, así que decide irse a casa, pero al parecer el alcohol le afectó lo suficiente para desorientarse y terminar despertando en un lugar totalmente extraño. La jugabilidad de este juego es bastante cómoda, en mi opinión, yo no le cambiaría nada. Además, el juego es bastante fácil de jugar, y tiene animaciones que para su época eran bastante simpáticas y de calidad. Y ni hablar de la música, tiene un apartado sonoro bastante bueno y adecuado para cada escena que se te presente. Now I'm really getting rather mad, you're like a niggly, tickly, shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it up my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Ugh. My butt. Ugh. My butt! En cuanto a la jugabilidad de multiplayer, el juego consta con varias opciones de guerra, como por dar un ejemplo, la de equipos contra equipos, en la cual tienes que capturar una bandera, o soltar un gas venenoso que mate a todos, o incluso tú y tus secuaces podrían intentar robar un banco de máxima seguridad. En el 2005 se lanzó un remake del juego para Xbox, con el nombre de Conker Live and Reloaded. Sin duda, es uno de esos juegos que a pesar de ser viejos, tienen lo suficiente para entretener aún hasta el más exigente. Dale una oportunidad, de veras que no puedes dejar pasar este juego. Por hoy es todo, recuerda que a mí me puedes seguir en Facebook o Twitter y los links los encuentras en la descripción del video. Además, podrás encontrar el link de mi canal principal. ¡Nos vemos! Que tengas buen día, buena tarde o buena noche. Well, there I am. Conker the King, King of all the land. Who'd have thought that? But how did I come to this, I hear you say? And who were those strange fellows that surround my throne, I hear you also say? Well, it's a long story,
come closer, and I'll tell you. It all started yesterday. What a day that was. It's what I call a bad fur day.